Si queremos insertar un gráfico dinámico, es lo mismo que insertar un gráfico en una tabla normal. Hay unas pequeñas diferencias que las vamos a comentar ahora. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, estamos dentro de la tabla dinámica y queremos insertar el gráfico dinámico. Vamos a analizar e insertamos el gráfico este mismo, dinámico. Aceptamos. Las diferencias entre un gráfico dinámico y un gráfico de una tabla normal prácticamente son muy pequeñas. Tanto de diseño como de formato son absolutamente iguales. Lo único que en el gráfico dinámico aparece una tercera pestaña que es analizar, para analizar lo que es la tabla dinámica, mientras que vamos a ir ahora a un gráfico normal, vemos que solo están las dos pestañas, diseño y formato, porque es una tabla, se refiere a una tabla normal, no una tabla dinámica. Por tanto, repetimos, en tabla normal el gráfico tiene dos pestañas, el de diseño y el de formato. Mientras que en una tabla dinámica el gráfico tiene tres pestañas, diseño y formato y el de analizar. El de diseño y formato son iguales que el de la tabla normal y el de analizar es del gráfico dinámico. De la tabla dinámica, perdón. Por tanto, las únicas diferencias que hay entre un gráfico dinámico y un gráfico normal son estos pequeños filtros en los que podemos elegir, por ejemplo, el 10% y se nos cambia a todos los artículos que tienen el IVA del 10%. Podemos seleccionar todos. Concepto, podemos elegir, por ejemplo, varios y quitar los que no nos interesen. Vamos a ver qué pasará ahora. Vemos que se reducen, podemos también acotar fechas, meses, trimestres, años, es decir, es igual, solo que el gráfico dinámico es, como se dice su palabra, dinámico. Sobre el mismo gráfico podemos hacer cambios, mientras que en el gráfico normal no podemos hacer cambios, hay que hacerlo sobre la tabla. Estas son las grandes diferencias que hay entre la tabla, el gráfico dinámico y un gráfico normal.